En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. A mí me encantaría ser un escritor. Sí escribo, escribo una columna diaria en periódicos, pero escribo, escribo de política, de economía, de repente escribo otras cosas. Pero para mí eso, para mí es ser un tecleador hoy de computadoras. Escribir para mí es desnudar el alma y desnudar las emociones, y yo no soy muy bueno para eso. Por eso me encanta. Hablar con escritores, a ver si algo les aprendo. Yo un día me inspiro. Me gustaría haber sido actor. Hay que ser divertidísimo ser actor y estar en la, escena, en la escena y estar reviviendo un personaje y motivar a la gente, moverle sus neuronas, sus hormonas, sus sentimientos. Hay que ser muy padre. Hay que ser muy padre escribir para, para teatro, obras de teatro. Y hoy mi invitada es una invitada que admiro, que es una mujer que de su vida ha hecho. Una historia de éxito en una profesión, hay que decirlo, que no es, como todas las profesiones, no es muy amable con las mujeres. Sí. Ella es escritora, dramaturga, periodista, comentarista, está en todo. Y la verdad me da gusto dar la bienvenida a mi querida amiga Sabina Berman. ¿Cómo estás, Sabina? Encantada de estar aquí en tu estudio. Oye, siempre me ha llamado la atención porque Sabina. ¿Por qué Sabina? Bueno, mis padres eran este, inmigrantes polacos. ¿Sí? Y entonces, cuando tuvieron su tercera hija, ya no tenían nombres. No, Es, lo que... es que sí, es, es como que un hombre, pero se te acuerdas, es como muy, muy oaxaqueño, maría cabina, ¿no? Exacto. No, mi padre quería ponerme como su madre. Ajá. Pero su madre se llamaba Batsheba. Entonces, bien, bien, en, en hebreo. Entonces, afortunadamente pensaron en mi, mi destino y dijeron, no, Batsheva, no puedes llamarse. Entonces, ¿cómo se llamaría Bacheva en español? Entonces, <laughs> alguien les dijo, la enfermera les dijo Betsabe y se quedaron y dijeron, ¿sabes qué? Y buscaron en el, en el calendario los santos. <laughs> y un día después de mi, de mi, yo nací en San Max. San <laughs> o sea, Maximiliano sí dijeron sí, no te Maximiliana Maximiliano, ¿no? tampoco pero el día siguiente es San Sabina y dijeron Sabina igualito a Bacheva <risa> qué <risa> anécdota, eh y afortunadamente porque a mí me encanta Sabina es un nombre muy peculiar y es un nombre muy bonito la verdad muy bonito no Sabina Berman y además suena Sí, sí, y además... ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tuve que crecer porque, a, para llenarlo, porque de niña me decían Sabina y yo era chiquita. Entonces me decían, Sabi, Sabi. Uh -huh. Hasta los 15 si es años... ¿Qué es Que un día dices, ya basta, ¿no? Hasta los 15 años me empezaron a decir Sabina, ya con cierta propiedad lo podía llenar. ¿Es un hombre fuerte o suave? Sabina. No. Sabina, ven aquí. No, es suave. Es suave, ¿verdad? suave. Sabina. ¿Cómo no? Sabina. Qué bonito. El nombre puede influir en el destino de una persona. Sí, sí. Que seas escritora, por ejemplo, Sabina. <laughs> Nunca he pensado si eso me hizo escritora, pero sí me fue una enseñanza en el azar, uh -huh. porque mi nombre es producto de un azar. De una casualidad. Y entonces pues todos somos producto de la casualidad, ¿no? yo creo que de repente mucho hay un en eso. Óvulo solitario y llega un espermatozoide curioso. Y aquí estamos. Exacto, yo siento que es mucha. <laughs> tratar de ser absolutamente coherente es ser muy necio, ¿no? Y, y privarse de todas las oportunidades que te da la vida. Uh -huh. Sí, yo, yo vivo mucho en el azar. Te cuento una anécdota de mi padre. Este, mi padre, ateo. Ateo recalcitrante, porque él perdió todo en el holocausto. Claro. Siendo muy jovencito, se vino a México sin nada. Hizo su vida solito, solito. Entonces, no creía en Dios. Este, y cuando mi padre tenía como 70 años, me entero que se va seguido a Polonia, que además decía que odiaba, a visitar a una mujer. Y dije, ay, mi padre. La novia de su niña. No, es que mi padre era un mujeriego, la verdad. Y este, y no, empiezo a investigar más, y era una monja católica de Varsovia. Y dije, ¿pero qué pasó? Entonces lo confronté. Y dije, papá, de veras, qué perversidad. O sea, una monja católica. Y la abuela. Y me dice, es mi mejor amiga. Tengo las mejores pláticas con ella. Digo, pero eres ateo. Sí. Y en especial no te gustan los católicos porque sientes que te traicionaron. Sí. Entonces, me dice, es totalmente incoherente con lo que yo digo que sois. Uh -huh. Digo, sí. Me dice, por eso me encanta. Me libero de mí mismo. Qué bárbaro, qué anécdota, ¿no? Y, y lo que tú dices, y es muy curioso, la gente cuando sufre estas grandes pérdidas o se aferra a su fe o la rechaza totalmente. Así es. ¿no? Porque yo soy de esos, ¿no? yo soy de los de segundos. ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué te das tantas fregaderas? ¿no? <laughs> y los otros dicen, no, es que es la voluntad de Dios y tú no puedes explicarte sus sus diseños, ¿no? cada quien su, sus ideas. Bueno, yo creo que, fíjate, a mí me educaron en la religión. Con todo esto que te cuento, la contradicción. Me mandaron a un colegio judío donde estudiábamos la Biblia. ¿Cuál? Nuevo colegio israelita. Claro. Que era el, el colegio más posmoderno antes de que tuviéramos el término posmoderno. Teníamos maestros ateos y maestros que nos enseñaban Biblia. Está bien. Este, en la misma, en la misma hora cambiábamos de, de identidad. Y habían unos sionistas y unos antisionistas. Ah, claro, porque no. hay judíos antisionistas, sí. Entonces ¿Que no creen en el Estado de Israel. Cuando yo a los veintitantos años leí un libro sobre posmodernismo, dije, esta soy yo. <risa> 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 Así me educaron. O sea, Creciste con cierto caos. Absolutamente. Y contradicciones. Y tratando de encontrar una coherencia que encontré fuera del lenguaje, no dentro de las ideologías, sino fuera fuera en la naturaleza. ¿No? Yo, me, yo puedo sostener este caos porque sé que es un caos nada más semántico. Porque más el universo, y por, ya sabes que te dice que tiene unas grandes reglas, etcétera, y leyes del universo, hay un gran caos en el universo. Tú no vas cómo se están creando estrellas y galaxias, y se están estrellando estrellas. Lo que pasa es que nosotros en el planeta Tierra, ahí la llevamos más o, más o menos, pero si sales a unos años luz, Así es un... Reverendo el lío. ¿eh? Hay sectores de caos, sí, ¿no? Sí, claro. Y, y lo que es seguro es que las reglas sociales que tenemos no corresponden a las reglas naturales. Eso es seguro. Sí, definitivamente. Está, estamos totalmente desfasados. Bueno, no. es que si, si no las tuviéramos nos acabaremos matando a todos, ¿no crees? Pero, pues, sí, pero yo <laughs> creo es que, increíble. ¿sabes qué? Yo creo que viene una época en que debemos aprender de la naturaleza. No solo aprender cosas de cómo opera la naturaleza, sino copiarlas. Por ejemplo, yo siento muy pasado de moda nuestro método democrático de convivir si no, esto no funciona ¿eh? no ya no funciona uh -huh. no ya nos dimos cuenta que no funciona uh -huh. Digo, una, un sistema piramidal elegimos nuestro monarca temporal después se tiene que ir o sea los los... Vale lo mismo el voto de una persona con una gran cultura Exacto. que el de un analfabeta. O sea, la igualdad Exacto. absoluta no existe ni en la naturaleza. Exacto, y las ventajas de la monarquía no las tenemos, que es la permanencia del monarca. no pues Cada seis años en México, en Estados Unidos, cada cuatro años, se va el monarca y, y vuelven las país, elecciones. ¿eh? Exacto. Yo creo que, por ejemplo, las abejas es un modelo que nos conviene más que lo vemos en las redes que se autorregulan sí con mucho ruido no sí. pero se autorregulan ¿Las, ¿no? hormigas, las hormigas las termitas exacto yo creo que seríamos mucho no, más que felices. como que no no nos vemos como que muy hormigas termitas o abejas no no yo creo que es son, en realidad más bien somos seríamos así. como los chimpancés o los bonobos como los bonobos. A mí me encantaría ser un bonobo, no la pasan a todo meter. ¿no? Los 14 chimpancés. veces al día hacen el amor. Sí, sí, son Está geniales. Bien. No es que los chimpancés se parecen más a nosotros, son bien salvajes, se matan entre ellos, practican el canibalismo. Y los bonobos, pase amor. Además, las mujeres mandan abiertamente. abiertamente. No abiertamente. como en nuestras culturas donde mandan, pero nadie lo quiere reconocer a veces. Pero yo sí creo que nos parecemos más a los bonobos que a los chimpancés. Yo creo que los que inventaron que nos parecemos a los chimpancés y la pirámide y toda la represión y demás son los políticos. Les conviene. Mira, claro. Tú explícale a un político cómo funciona un hormiguero y no pasan cinco minutos sin que te diga, ¿y dónde están los policías? ¿Y dónde están los recaudadores de impuestos? No es que no hay. ¿Quién ejerce no el poder? Pues la abeja reina y ni cuenta se da que la ejerce. Y, no, y además, sí, ni siquiera es reina, ¿no? Sí. Nada más pare. ¿Por sí. qué le llamamos a abeja reina? Porque cuando los humanos empezaron a investigar allí subterráneamente, perdón, en las colmenas, empezaron a hacer qué? los cortes transversales para indagar qué sucede allí, decían: allí hay una más grandota que no hace nada. Ah, pues debe ser la realidad. Le reina. dan de comer y todo, y ahí la pasa requete que te viene. Pero realmente no ejerce ningún nada. poder. No, no, se autorregula. No, no hay un poder central. Pero seres humanos no nos podemos autorregular. A veces no nos podemos ni autorregular nosotros. Ahora imagínate una sociedad autorregulada. Nos, nos, tendríamos que pasar por unas etapas de guerra y destrucción hasta llegar a la conclusión de que, pues tal vez. Si con nuestra regulación y nuestras leyes de convivencia entre las personas y las naciones somos unos salvajes, imagínate. No, yo sí, yo sí creo que este que no nos va a dar la vida para ver un cambio así. Se necesita no. un cambio muy grande. Ahora, sí. imaginarlo te libera, ¿no? Ah, claro. Porque además esta tontería de la democracia es, es muy confusa, pero es el mejor sistema posible, ¿no? El Desde, menos malo de todos, sí, dijo Winston Churchill. Churchill ¿no? Dios mío, es, digo, es una, la peor justificación y lo repite <laughs> todo el mundo, lo repiten los políticos. Oye, estaba viendo tu currículum. Es, es muy extenso tu currículum. ¿Cuántos libros has escrito? No llevo la cuenta. Ahorita no, tendría... Porque cuando llevabas dos o tres, habrías dicho, yo llevo tres libros. Pero ya te la cuenta, Pero en serio. Pero después ya... Es Mira, una... yo aquí tengo una lista. Que sí, a ver. Es tu currículum oficial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bueno, no, 20 porque se repite, veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco 26, 27, veintiocho del ochenta y dos para acá veintiocho pero incluye obras de teatro no no sí no fuerzas sí, no. ah sí obra sí. Puli no es la obra publicada no todas las obras de, de teatro están publicadas todas todas, todas entonces todas. incluye todo sí. es un diablal sí, sí a qué horas te das tiempo de escribir bueno más bien me, a una... qué horas me doy tiempo de vivir porque escribo me despierto Desayuno rápido y me siento a escribir. ¿Cuántas horas escribes diario? Entre 5 o 8 horas. Porque es, la gente cree que es sentarse, ya ahí se me ocurre, Exacto. o mi pluma, porque mi pluma además me pongo a escribir. No, no, es, es de un esfuerzo. Creo que Hemingway, no me acuerdo quién lo dijo, era escribir a. El diez inspiración y el noventa por transpiración. Guete. Se suda la obra. Lo dice, lo dijo Goethe, sí, Guete es también, totalmente okay. cierto. Y ahora con la época de las computadoras, reescribir es este algo que sucede mucho más. Yo escribo y reescribo y reescribo hasta que las cosas parecen que sucedieron bien sencillas. Uh -huh. ¿no? no, bueno, el, el, el buen escritor es el que hace que parezca sencillo todo, ¿no? sí. Que no sí. es rebuscado, que no es complicado, que te transmite las cosas. Por eso, es que amigo, y a mí siempre me ha fascinado, no era pum, 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 pum. O sea, rapidísimo, ¿no? Sí, es, una, es crear una bioenergética, ¿no? Para el lector, uh -huh. y que el primer lector es una misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, escribes y reescribes y corriges. Y lo malo es que 10 años después dices, era así. Siempre hay una, men una forma más perfecta, es otra de las cosas que tenemos que aprender de la naturaleza, que la naturaleza nunca llega a ninguna perfección, la perfección es una palabra totalmente absurdo, inútil. Absurdo, total, ¿no? sí. Llega a distintas versiones, pero sí hay unas mejores que otras. Pero hay que aprender a dejar ir una obra, ¿no? Así es. por ejemplo la música está Bruckner, que fue un gran compositor austriaco y nunca las dejaba ir. Todos tienen la sinfonía tal, versión de tal año, versión de tal año, versión de tal año, porque el pobre señor no dejaba ir, entonces regresaba, es que debería haberla mejorado aquí. Digo, como que es medio esquizofrénico, ¿no? No, uno, uno publica o uno estrena una obra por este por impotencia, dice uno. Por lo pronto ya no puedo más corregir. ¿sí? Bueno, la obra que estamos presentando bueno, en quiero el decir, Teatro ayer, alérico, ayer inauguraste obra, ayer viernes. Y hace dos semanas inauguraste otra. Así es. Tienes dos obras ahorita? Así es. Así a ver, es. pláticame esto. Este, la primera es Ejercicios Fantásticos del Yo, uh -huh. que es sobre lo que hablábamos hace unos minutos. Es un concepto de todos los yo que puedes tener, ¿no? Exacto, es ¿qué es el yo? Bueno, el yo es el cuento que el yo se cuenta a sí mismo, uh -huh. que es el yo. Algo que te inventas de ti, ¿no? Claro, y si eso es cierto, pues ¿por qué? En lugar de tratar de perfeccionar ese yo único, Mejor no te cuentas que eres tres yo y vives tres veces en tres versiones. Y si puede ser tres yos, porque no diez? Claro. O treinta y tres. Entonces, en el centro de la obra se, se va la luz de pronto y dice: oye, es una voz que dice: La asamblea de los yo se reúne de emergencia. Pa, 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 pa. Y de pronto ves treinta y tres yo. ¿Por escena. qué treinta y tres en particular? Es un, es un número cabalístico pero no realmente es nada más porque sí bien no bueno y entonces la obra es una comedia sobre eso que llamamos yo que a mí me, sí me parece muy gracioso si sí, este, nos que consideramos queremos... una cosa veces somos totalmente otra nos ven tan diferentes y ¿no? que queremos ser coherentes además que creemos que nuestro yo es inmortal y queremos que nuestro yo es el centro del mundo y lo que pasa es que para el yo el yo es el centro del mundo. El yo es tan imperfecto. Hace años leía yo cuando estaba estudiando un poco de psicología. Digamos que esta hoja blanca es el yo. Y del yo, nosotros lo que conocemos de nuestro propio yo puede ser un segmentito. El resto es desconocido o es inventado por nosotros mismos. Es impresionante nuestra mente. Porque además nos afanamos tener en un yo único. Por ejemplo, un yo dice, yo soy heterosexual. Esto es un, un hecho. Entonces, estamos reprimiendo constantemente la mitad de nuestros afectos sí, y atracciones. Lo, lo femenino ¿no? en un hombre y lo masculino Absolutamente. en una mujer. Entonces, bueno, esta, esta obra... O somos se... buenos, pero tenemos ira sí y rencor hacia alguien. Exacto. es un yo vengativo, ¿no? Claro, o decimos, somos conservadores. Y de pronto te descubres que tienes una parte de, de tu ser uh -huh. que no está integrada a tu yo, que le gusta mucho el cambio. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no...? Aprender a ser un yo y luego otro yo, no tomarse tan en serio. No definirse tan, tan estrictamente, ¿no? Exacto, la jaula, salirse de la jaula del yo. ¿Cómo llegaste a la idea? Este, yo. <laughs> no es que, digo, ¿de a quién se le ocurre, Dios mío? <laughs> porque me siempre... La creatividad de los artistas. Porque ¿sí? me ha atormen... me atormentado mucho el ser yo. Y, y durante muchos años en adolescencia busqué quién era yo, cuál era ese yo esencial, hasta después que llegué a cierta madurez y dije: Es que no hay un yo esencial, me lo estoy inventando todo el tiempo. El origen polaco-judío de tu familia puede ser parte de quién soy. Pues claro. Soy mexicana, soy polaca, soy en judía. en Pátzcuaro, en Pátzcuaro, pensando. <laughs> yo que vengo de Polonia y después sí, sí. vas a Polonia y dices extraño Pascuaro ¿no? sí. <laughs> sí yo que, lo vivo no. por soy hijo de gringa y siempre así, hay esos conflictos ¿eh? así es o sea y, y te digo que mi escuela primaria y secundaria era el posmodernismo Ahí <laughs> teníamos toda la gama de las maneras de ser judío desde ateos hasta ortodoxos ¿qué es Israel hoy en día Exacto. Es una gama impresionante. Exacto, bueno, sí. los judíos somos expertos en eso, ¿no? Dicen que cuando tienes dos judíos <laughs> tienes tres opiniones, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este bueno, cuando llegué a esta síntesis me sentí muy feliz y dije: Acá hay una obra de teatro. Uh -huh. Y empecé, es una de las obras, yo creo que es la obra que más alegremente he escrito. La gente dice: Debe ser complicadísima, se llama Ejercicios Fantásticos del Yo, y hoy es la risa del público. Claro, no hay chistes fáciles, no hay bromas fáciles en esta obra, pero son muy sencillos. La obra empieza con un cuate diciendo: Estamos en Portugal, por lo tanto, estamos hablando en portugués. La gente se empieza a reír. Gracias por imaginarlo conmigo. Y todo es gracias por. Vamos a imaginar. Y te pido que imagines. O sea, involucras imagines. mucho al público en esta mucho. obra. No hay cuarta pared. Uh -huh. Es de yo a yo, a Dios. ¿No? Sí. Hay un, persona, un yo que está todo el tiempo insultando al público. Le dice, bueno, gente como usted, o sea, el vulgo, y, y sigue <laughs> dando lecciones. ¿no? Porque dentro del yo siempre hay un yo, un yo que es un, un snob. Un aristócrata. O, o alguien que se siente superior a los demás en alguna cosa. Claro, que y, es, y que está es totalmente ficticia a veces. Y, y ¿no? está nuestro yo historiador, que está narrándonos el presente como uh -huh. si fuera algo que ya sucedió. También hay un yo narrador y después está el, nar el yo asesino, que es el que dice, eso no, eso no te merece. Eso, pa, pa, se pasa disparando. O sea, que una persona te da una idea y se la destruyes en dos minutos. Así es. Y todos tenemos ingredientes, ¿no? Claro. O sea, al, al mismo tiempo hay humor, pero hay un gran valor al escribir esto, porque estás diciendo, es el reflejo mío y el de todos ustedes. Y mucha gente tal vez se siente medio incómoda entre risa y risa. Es muy posible. Y sin embargo, fíjate que los chavos millennials se entusiasman mucho y salen hablando, por ejemplo, dice, yo somos uno solo. Dice, oye, ellos empiezan a jugar Sus con... Sus nuevas palabras, ¿verdad? Sí. Claro, porque ellos viven en las redes esta multiplicidad del yo. Uh -huh. Pregúntale a un millennial cuántas cuentas tiene, sí, no, cuántos no. avatares. No se toman en serio el yo. Porque sí, la cultura sí. nos ha destrozado, la, la, la veracidad del yo, y yo creo que es bueno que nos lo haya destrozado. Nos hace más amplios. Ahorita estamos... Sabes, sí, que es que vivimos en que... una cultura que te quieren encas, encasillar, ¿no? Sí. Tú eres así, tú debes ser así. Y lo ves mucho cuando eres joven y te preguntan tus padres qué quieres estudiar. ¿no? Caray, Uf, yo me acuerdo que me ¿no? dije de mi padre, yo quiero estudiar música. ¿Te vas a morir de hambre? Ching, bueno. Sabina Berman es mi invitada esta noche. Vamos a los mensajes y seguimos hablando con ella. ¿Por qué te dio por ser escritora? ¿Por qué? Y no médico o lo que fuera. Pues creo que lo decidí muy joven. Yo cuando empecé a escribir me fascinaba hacer mis planas de A, A, A y que sonara la A dentro de mi cabeza. Uh -huh. Siempre hubo una fascinación y sigo con lo mismo. Tantos años después, sigo. El lenguaje me fascina. Sí, es fabuloso. Es fabuloso sí. Y también. La, la fascinación de que el lenguaje es nuestro vehículo para ser felices. O sea, siempre, yo después me enteré que es lo que decían los griegos, no que toda la filosofía, el verdadero fin de la filosofía es ser feliz. Claro, la felicidad, claro. claro. Y yo pienso que el lenguaje tiene que, que tener... Que la transmite misma meta. las ideas, trans... a ver, ¿por qué? Bueno, el lenguaje es este instrumento que tenemos en donde nuestra respiración se convierte en sonidos que convencionalmente se refieren a cosas ausentes uh -huh. y eso es, cuando hablamos estamos alucinando esas sí, pues, cosas pura, ausentes son puras abstracciones ¿no? así es no tenemos nuestro sistema digital detrás de los párpados y todos los seres humanos nos pasamos casi la, todo el tiempo alucinando. Durante el día estamos Hable y hable o escribiendo. O sea, estamos o sea, en el no lenguaje. No podemos parar de pensar. No paremos. Hasta no. que te aprendes a respirar y empezar a contar tu respiración y tratar de no distraerte Exacto. con tus ideas. Dejar que llegue la idea que se vaya. Pero el cerebro siempre está platicando. Eh, siempre es, traes un diálogo interior, siempre. Siempre. Que llega un momento donde dices ya cállate. O ¿no? con los otros, ¿no? Sí. Que ahora estamos entrando a la época del nosotros. Yo creo que en 20 años la gente va a estar perdida en el nosotros. Sí. no, sí. En, en, Con los gadgets, a través de un chip de, de implantado de las en el cerebro. ¿no? Nos vamos a dormir y en lugar de desconectarnos alucinamos por dentro, así de graves es esta conexión. Yo creo que también hay que aprender a desconectarse, pero eso bueno, hay gente que se va al Himalaya para aprender a desconectarse. Más bien la generación, la generación hoy que está metida en todo esto, los millennials, algunos de la generación X, ya no te digo de los Y. Ya viven conectados, no les interesa desconectarse. Bueno, pero las otras es generaciones... Otra, es otra civilización. Es otra, y están en el nosotros. Uh -huh. Son como hormigas, y están añadiendo a nosotros cosas muy chiquitas, ¿no? Uh -huh. Les dan chance de 240 caracteres, o sea, es bien pequeño, ¿no? Sí. Este, no una novela, 240 caracteres, la mayoría... Sí, es Twitter, se... eh. Ahora, esta enfermedad... O imágenes. imágenes. A través de... A través de, de de esta otra, cómo se llama, Instagram, pasan imágenes, hablan de su día, te mandan, me estoy tomando un café y ves un café, y dices que tiene de interesante el café, ¿no? O vean mi espagueti y dices que tiene de interesante <laughs> el espagueti. Vean mi espagueti. No en serio, sí. sí exacto. Entonces, una... una queridísima colaboradora de este programa que de, de, del, del programa de tres semanas que es Stefania Naro, que es millennial, dice que Eduardo lo debes entender, la gente quiere ver cómo vives. Digo, a mí no me interesa ver ¿Qué come la gente? A ti no, pero a los millennials sí. Es otra forma de concebir el universo y la vida. Y es cierto. Claro, y, pero también están compitiendo, ¿no? Mi, mi millennial de confianza. Por el afecto de un seguidor que nunca lo vas a ver en tu vida. Exacto. Mi, la, mi millennial de confianza, que es mi community manager, se dice así más, de manera sí, claro. más elegante, ella en cierto momento me dice: Pero es que todos mis amigos están felices, por eso los odio. Todos están mandando, te muestran el espagueti. Lo cual no quiere decir que estén no te, felices. Por eso, pero no te, no te muestran el dedo con pus. ¿no? Sí, o no te muestran de que se acaban de pelear con la pareja Exacto. o que después de mandar la foto <laughs> se fueron con alguien. O sea, como que el mundo es de felicidad y no es de felicidad. Exacto. Es de instantes de felicidad a veces. Y no hay nada tan falso como mandar una fotografía y que a través de esa fotografía estás diciendo, estoy feliz. Entonces, el lenguaje es un vehículo este, transoceánico, instantáneo. Es la, la, lo, el instrumento más genial que ha construido nuestra especie, sí, pero es también es. nuestro infierno. Entonces, hay una manera de domar al lenguaje a través de conocerlo. Uh -huh. Y yo por eso me convertí en escritora, porque era una pesadilla. Sentía que tenía un radio prendido. Me mandaron Todos traemos a... ese radio. Bueno, pero yo me desesperé mucho y fui al psicoanálisis y fui con el doctor y me fui <laughs> a India a meditar mi adolescencia. Ahí aprendiste es... a callar la voz. Sí, ahí aprendí a callar la voz, pero allí aprendí. Qué gloria es el lenguaje. O sea, cuando lo usas como una gloria. Uh -huh. Entonces yo sí cuido mucho, por eso escribo comedia, porque yo sí cuido mucho. Quiero que la gente salga feliz del uh -huh. teatro. Además, sí. lo complicado que es hablar, la gente pierde la perspectiva de lo complicado que es hablar, fíjate. Es. Tu cerebro tiene que imaginar algo que quiere decir, o sea, tienes que tener el concepto en la cabeza, lo tienes que transmitir a tu boca, a tu garganta, a tus cuerdas vocales. Tienes que hablar y al mismo tiempo respirar. Y todo lo estás haciendo en streaming. Así es. Para que la gente entienda. No es de que pienso y luego hablo, no. Estoy pensando y al mismo tiempo estoy hablando, estoy regulando mi respiración. Es, es de lo más complejo del universo. Es de hablar. lo más complejo. Ahora, más o menos a los ocho años te dicen, pienso, luego existo. ¿Eh? Es decir, todo lo que importa es lo que pienses. Lo demás ni siquiera existe. Pero y sí. ese es el error de Occidente. Obviamente primero existimos y a veces pensamos. Pero ¿cómo pensamos si no tenemos lenguaje? Se han hecho experimentos, se han llegado sí. a, leía yo, sobre que han encontrado niños que fueron abandonados desde chiquitos y nunca desarrollaron un lenguaje. Entonces ellos al pensar no piensan en términos de palabras piensan en imágenes. Sí, claro, como los como Entonces, muchos animales. La lámpara, no sabes qué es una lámpara, sabes lo que es, que da luz, pero es otro concepto. La palabra es lo que nos permite pensar. Y es este, extraordinario. Y estos eh, personajes excéntricos fuera del centro es lo que nos da... Los indicios que podríamos estar conectados, cableados de otra manera. ¿Tú estás en el centro o estás en la periferia? Yo estoy en la periferia. ¿Extrema te, periferia? Pues no sé, yo, yo me paso muchas horas al día en silencio. Uh -huh. Y me encanta, o sea, soy muy feliz y no es porque quiero iluminarme, sino porque ahí soy perfectamente feliz. Yo tengo una teoría de por qué puedes estar solo. Tal vez no estés de acuerdo. Yo, a mí me gusta mucho estar solo. Yo me puedo un viaje de dos semanas solo. Y voy feliz y estoy solo, voy en el tren, el avión, caminando, porque me acompaño bien. Soy un buen compañero de mí mismo. Y me he dado cuenta que la gente que no puede estar sola claro. es que no se aguanta a sí misma. Claro, claro. Digo, yo con todas mis imperfecciones y de la lo no que sea, pero me caigo bien. A mí, <laughs> tal vez le caigo mal a todos los que están allá afuera, pero eso que me importa, ¿no? Y cuando estás solo es que tienes cierto cariño hacia tu propia persona y por eso no puedes estar. Absolute. Es mi teoría. Primero tienes intimidad contigo mismo uh -huh. y después te gustas. Uh -huh. Bueno, yo siempre estoy so bastante sorprendida de seguir viva, ¿no? O sea, de este, no sé, será porque soy hija de sobrevivientes del Holocausto. Eso y marca, siempre... eso te deja oh. una gran huella, ¿verdad? Bueno, digo, en de... tu familia hubo una gran pérdida. Mm, enorme. Mi padre se quedó prácticamente sin nadie. No, terrible, prácticamente terrible. sin nadie a los 17 años y entonces este los estuvo buscando todavía cuando yo nací mi padre seguía buscando hasta que se, se dio por vencido cuando llegó que, a pues, México tu papá tenía 17 años era cárdenas no no me acuerdo ahorita el año preciso pero cárdenas era presidente y te mm. cuento este llegó mi padre estaba en el Zócalo, estaba esperando su visa para irse a MIT, uh -huh. a Massachusetts, en Estados Unidos. Y él era un hombre de izquierda y había escapado de Polonia perseguido por los nacionalsocialistas polacos. Que sí, crean... porque la gente se olvida que hubo mucho nazi en los países de Europa del Este. Y que en Polonia siempre hubo un sentimiento antijudío terrible. Enorme. Que lo siga habiendo. Así eh, es. Eh, sin judíos eh. y siguen siendo antisemitas. Sí, sí, cree. Hay países así, Rusia qué está racional, viendo así. racionalidad. ¿eh? Antisemitas, sin judíos. Bueno, entonces mi, mi padre se viene a México y está esperando su visa para Estados Unidos y llega en el Zócalo y ve, se abre el Palacio Presidencial y sale un muchacho con la nariz más grande que él. Y lo presentan y es Arturo Lisker. Y dice: Lisker es polaco. Y empieza y es el jefe de las juventudes del PNR, ¿Eh? el PRI antiguo. Dice: Esto es un milagro. Y empieza a hablar en español y presenta al presidente. Y entra un monolito así como la Cuauhticue, que era Lázaro Cárdenas. <laughs> y empieza a hablar de que hay que construir al, a México. Eh, se mide el futuro de México en kilowatios, y mi papá quería ser ingeniero eléctrico. Ya. Entonces dijo, yo... A ver, yo aquí hay un judío. Aquí. aquí hay un judío un allá. Un judío y es amigo del que parece cuatlicue y es moreno. <laughs> y mi padre era especialmente, era de los judíos morenos. Dijo, yo me quedo en este país y hace sol. Él agrega, y hace sol y las mujeres están muy guapas. Yo me quedo acá. Qué Por creída. eso se qué quedó. Qué historia, eh. Qué historia. Mensajes, vamos con los anuncios y seguimos aquí hablando <laughs> no con Sabina Berman. Testosterona. Testosterona. ¿Por qué le pones así una obra? que es la otra obra que tienes en cartelera? Un 24 horas que se pasan hablando en una oficina, en la oficina más alta de un rascacielos, el jefe de un periódico y su <laughs> subdirectora, mm. este, y hablan del poder y la sexualidad. Que y, te, bueno, que están íntimamente ligadas, ¿no? Absolutamente, y en cierto momento descubren eso: que la testosterona no solo la segregan los hombres. De hecho, es el jefe el que le dice a ella: Mira, yo te dejo el periódico. Tú eres la directora que, de, que yo esperaba. Tú fuiste mi alumna, tú fuiste mi asistente, yo te formé. Pues tienes un problema con la testosterona, maestra todo lo ves horizontal, déjalo horizontal para tu vida sexual porque un periódico tiene que tener verticalidad, es una pirámide, hay alguien en la cima y alguien abajo, hay, y estructura, si hay, hay estructura y estructura claro. y solo hay algo peor que un mal director de periódico, es un director que no se atreve a ser director, uh -huh. acá no puede ser horizontal, tiene que ser así, y le da un sobrecito de testosterona y ella se lo pone. Entonces, <laughs> no, se lo frota. te estoy contando los primeros 10 sí, sí, minutos sí, claro, de claro. la obra y pero, es esta conversación Pero a fin ellos. de cuentas es el poder y la sexualidad. Así Hay quienes dicen que el principal afrodisíaco que una mujer ve en un hombre, no un hombre no tanto en una mujer, Así es, es si el hombre tiene poder. Absolutamente. Después si tiene dinero. Ya un viejo dijo que cuando se va el sexapio... Por lo menos tener checa, pío. <laughs> bueno, mira, eh, de eso hablan: de sexualidad, de dinero, de poder, es de lo que hablan. Y es, hay un sofá y un escritorio. Y, este, y tengo dos actores maravillosos: dirige Ana Francis Moore, este, y actúan Gabriela de la Garza, que es uh -huh. una maravilla, y Álvaro Guerrero. ¿Por qué te gusta tanto el teatro? O sea, Bien. Has hecho cine, si sí. has hecho cine y has hecho guiones de cine, sí. pero el teatro como que es que ve, ahorita es tan... más nomás si la gente ir cuando te pregunto por el día es hasta físico el sí, placer que te da. Porque es físico. O sea, en esa obra... El por cine ejemplo, no, el cine es repitan y repitan repitan. Y hay una pantalla. Y acabas una... con la última, ima la última escena, ¿ves la que hacen antes de que empiecen a hacer el resto de la película? Y como espectador no <laughs> sientes lo mismo. La emoción, por ejemplo, en Testosterona decidimos que íbamos a tener un escenario sin ninguna separación del público. Uh -huh. Entonces, la gente está, acá están los actores. Uh -huh y ves claramente que no hay ninguna chicharo no hay sí, sí, oscuros sí, sí. no son de telenovela donde le están diciendo ahora llora Ay, llora no no por favor entonces, eso no es actual entonces es una emoción única el teatro estás de boyer viendo algo que no deberías ver o sea para ser o sea eres un boyer y estás de de boyaurista estás pero entonces el actor también tiene que ser un exhibicionista, ¿no? Sí. Y más cuando los tienes en ese plano, porque cuando estás arriba de, 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 un, de, un, de una escenografía, pues hay una barrera. Cuando los tienes igualitos, tienes que ser bien exhibicionista. Exhibicionista y virtuoso, porque no basta. Puede ser un actor muy malo, muy exhibicionista. Yo conozco a muchos. Ah, no, claro, no. tienes que ser un gran actor. Sí. Si ya ves este, que este bigotón que se burlaba de Yalitza, ¿no? Que creo que en su vida ha hecho algo que valga la pena como actor. Pero bueno, ahí está, ni vale la pena mencionarlo. Um, ¿Como autora también eres exhibicionista? Fíjate que no, porque los personajes no son yo. Son distintos. Pero no es un o sea, reflejo de tu yo. En el, bueno, digamos... No, si, digo, viene un... de tu mente, sí. viene de tu cerebro. Entonces tu... soy una exhibicionista en mi intelecto. Yo <laughs> no, creo pero que tan sí. hay emoción. La emo... No, por supuesto. Y si hablas de sexualidad y hablas de poder, también son tus concepciones Mira, las que están transmitidas. La primera ¿no? obra que estrené eh, profesionalmente... El día del estreno tuve un orgasmo. O sea, sí, es, sí hay un exhibicionismo, pero hay una trascendencia de eso. Dices, me puedo morir y ya existo allí afuera. Esa sensación padre, de que estás afuera o sea, es maravillosa. Es un legado. Porque todos los seres humanos llegamos a un momento donde, ¿cuál va a ser mi legado? Híjole, sí, puedes tener hijos, tus hijos no son tu legado, Entonces, eso es una consecuencia de la biología. Un legado es algo que tú construyes que es un producto de tu esfuerzo y de tu mente y de tu pasión. Es un legado. Y, y tú estás dejando mucho legado. Pues este te agradezco mucho. Bueno, un escritor nunca sabe si su legado va a ser un verdadero legado, si se va a seguir usando. Bueno, pero mira, un dramaturgo es si se vuelve a montar el, el sí, dramaturgo. Bueno, pero es que a fin de cuentas el legado con que trasciendes una generación ya fue un legado. Porque ya después de dos, tres generaciones... Y es una hazaña. Ya, sí, ya ya eres Shakespeare, no, algo así, no. Pero son uno en un trillón, no. Porque los seres humanos también vamos desechando, por más valiosos que sean las cosas. Estamos en el hoy y el ahora. Y el hoy y el ahora a veces puede ser la generación de los papás, de los abuelos. Pero más allá se diluye, ¿no? Fíjate... ¿Quién le dado Jacinto de Benavente hoy no, Premio Nobel de literatura, un español ahí de finales del 19, principios del 20, gran escritor, pero pero ¿Eh? En el teatro te sucede como espectador y como dramaturgo que de pronto tu emoción y tu sentimiento y tu fisicalidad está ahí afuera. Uh -huh. Es como una niña chiquita que se ve de pronto dentro del video uh -huh. y se asusta y dice: "Estoy allí". Esa es la sensación que tienes en una buena obra de teatro. Es lo que quieres lograr en tu público, Absolutamente. ¿no? Que el público se funda, exacto, el actor. que se relaje y esté afuera de ellos, de sí mismos. Oye, algunos de los títulos de tus libros son muy chistosos. Matemáticas para la felicidad y otras fábulas. Son cuentos cortos. ¿Hay, se puede, se, se, se puede haber matemáticas para ser feliz, dos más dos igual a cuatro. Bueno, pues de es, parte. Son es toda, un cuento. Te encanta la ironía, ¿no? Eh, pues es un cuento, es un cuento de alguien que buscó la felicidad en las matemáticas. Un John Nash. Y nunca la encontró. John Nash. Bueno, pero es un esquizofrénico. John Nash. Y su búsqueda fue tan intensa que se volvió esquizofrénico. Yo conocí a un matemático que a través de las matemáticas quería encontrar a Dios. Le dije, no vas, a no vas a acabar nunca. Pero fíjate que John Nash al final de su vida sí lo encontró. Después de salir del manicomio, se dio cuenta dónde estaba la felicidad y se dio cuenta que a él sus matemáticas no le alcanzaban para cifrarla. Uh -huh. Y que esa había sido su búsqueda toda la vida. En fin, es bien interesante la historia y me encanta la búsqueda de Jonas. Y curiosamente su hijo también es esquizofrénico. Sí, se, se transmitió el gen porque hay un ingrediente fisiológico en la esquizofrenia, hay un gen por ahí que falla, es muy curioso, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Cuál es mi? No, pues este, ahorita es. Este, estás produciendo dos obras, pero. Dos obras. No hay algo ahí en el cajón que ya sabes. Sí, sí, sí. O en la memoria de tu computadora. Sí, sí, estoy escribiendo una obra de teatro que se llama Bla bla bla. <laughs> Está muy bueno. El Sobre títano. el lenguaje. Ah, qué fascinante. Sí. Es que el lenguaje sí es algo único, ¿verdad? Es lo que nos hace seres humanos distintos a los animales. Bueno, están, están viendo que tal vez había, había una teoría que el el neandertal no hablaba. Yo me hice un estudio de genética, tengo más o menos un 4% de neandertal. Pero lo curioso es que apenas están yendo, que tal vez sí, porque hicieron unos cálculos, porque decían que la, la laringe la hubieran tenido demasiado alto y no podrían haber hablado. Pero después dijeron, pero los niños tienen laringe alta y también hablan. Ups, nos equivocamos, los neandertales hablaban. O sea, la magia de cuándo empezó nuestra especie a hablar, el Homo sapiens. Hablaban nuestros ancestros los demás homínidos. Digo, este Pero es para creo, viajar, eh. Ahora, la gloria es este en el hoy y ahora, en el momento presente, uh -huh. ver de dónde nace el lenguaje. Hombre. Eso, eso, bueno, a eso me dedico yo. Pues, fascinante. Oye, qué gusto hablar contigo, hay que hacerlo más seguido. Sí, con muchísimo uh -huh. gusto. Es un placer tenerte aquí en mi estudio y nos vemos pronto. Oye, rápidamente, antes de que nos corte sí. la plana, ¿dónde pueden ver eh, testosterona y dónde pueden ver, ver ejercicios fantásticos del yo? Las dos uh -huh. están en el centro helénico, una en el Teatro Grande, que se llama Helénico, uh -huh. la otra en el Foro La Gruta, que es el Teatro Chico. Uh -huh. Y estamos poco tiempo, ¿eh? estamos seis semanas y nos Hay una revolución 15.000 en la Guadalupe. Revolución, Avenida Revolución 1500. Sabina, gracias, felicidades. Muchas gracias. Y más a ti. éxitos aquí. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, nos vemos el lunes a las 3.30 de la tarde del centro, y estoy aquí de regreso. Y el próximo sábado, a las nueve punto de la noche, aquí en el estudio. Sean felices, sigan la pasando bien.